Bueno, pues vamos a, como siempre, a colocarnos, a acomodarnos, a sentirnos cómodos y cómodas, a disfrutar de hacernos un tiempo para nosotras y para nosotros, un tiempo de desconexión y de reconexión contigo misma y con todo lo que hay a tu alrededor. Cerramos los ojos y prestamos mucha atención a la respiración. Vamos a sentir, a percibir, vamos aquí. Vamos a ser muy conscientes de cómo el aire entra, de cómo el aire sale, de cómo esta técnica milenaria, simplemente de respirar, te permite principalmente desconectar. La vista, el sentido de la vista, hace que estés todo el rato hacia afuera. Que todo lo que te rodea tiene una influencia sobre ti. Y lo que vamos a hacer es un pequeño viaje hacia la columna. La espalda tiene muchos simbolismos y vamos a cuidarla. Vamos a empezar generando una bola de luz. Esta bola de luz, del color, primer color que haya surgido a tu mente, la vamos a colocar en la zona del sacro. Vamos a hacer una limpieza de columna, aprovechando la respiración y aprovechando el movimiento de esa bola por tu columna, desde el sacro hasta la corona, de la corona hasta el sacro, para, como bien te he dicho, para hacer una limpieza y para cuidarte, porque a medida que vas a ir haciendo la relajación, vas a ir haciendo el ejercicio, te vas a ir relajando y cuando te relajas, los músculos, sobre todo si estás acostada o si estás sentada cómodamente, cuando te relajas, los músculos de la espalda son los primeros en relajarse. Y eso va a contribuir a que tu espalda mejore. Así que vamos a llevar la atención, como te digo, a la mente. Y vamos a ir respirando. Vamos a ir llevando esa atención. Vamos a empezar a realizar que esa bola ascienda y descienda por tu columna. Pero lo vamos a hacer, vamos a intentar que nuestra respiración sea lenta. Vamos a intentar que nuestra respiración sea profunda y que te lleve a un grado más de relajación. Inspira profundamente, exhala. Inspira profundamente, exhala.
Con tu permiso, me voy a colocar muy cerquita de tu campo energético. No voy a entrar, sino que desde la distancia voy a ir limpiando tu campo energético. Fíjate qué momento tan especial. No he puesto ni la fuente, no hay música, hay silencio. Me voy a ir moviendo alrededor de tu campo energético para ir equilibrándolo, armonizándolo, mientras va subiendo y bajando la bola de energía. Es más, te voy a pedir que lleves la bola de energía a diferentes zonas y a diferentes partes de tu cuerpo.
Vas a permitir que esa bola de energía que has generado y has creado no solo se limite a recorrer tu columna, puedes llevarla a tu corazón y jugar con la bola, con tu corazón. O a tus pulmones y recorrer tus pulmones con la bola.
Me voy a colocar delante de ti. Voy a recorrer con mis manos el último tramo de tu campo energético. Y tu mente va a permitir que esa bola vaya libremente por todo la espalda, por todo tu cuerpo físico y energético. Y vas a permitir que tu mente fluya libremente.
Me voy a retirar al campo energético. Me voy a mantener un poquito al mar, permitiéndote fluir con la bola de energía que tienes creada y generada.
Hoy he encontrado, hoy he reencontrado un libro, un librito, que antes usaba frecuentemente. Y es el Manual del Guerrero de la Luz de Paulo Coelho. Y lo he abierto al azar. Y voy a leer las dos hojas, los dos pequeños artículos que hay en cada hoja del Manual del Guerrero de la Luz. Siempre me gusta abrirlos al azar porque siempre proporciona una información, un algo. La página de la izquierda dice lo siguiente. El guerrero mantiene el recuerdo del pasado. Conoce la búsqueda espiritual del hombre. Sabe que ella ya escribió alguna de las mejores páginas de la historia y alguno de los peores capítulos. Masacres, sacrificios, oscurantismo. Fue usada para fines particulares y vio a sus ideales servir de escudo para intenciones terribles. El guerrero ya oyó comentarios del tipo, ¿cómo voy a saber que este camino es serio? Y vio a mucha gente abandonar la búsqueda por no poder responder a esta pregunta. El guerrero no tiene dudas, sigue una fórmula infalible. Por los frutos conoceréis al árbol, dijo Jesús. Él sigue esta regla y no yerra nunca. La segunda frase, segunda página, la que está a la derecha, dice: El guerrero de la luz conoce la importancia de la intuición. En medio de la batalla no tiene tiempo para pensar en los golpes del enemigo, entonces usa su instinto y obedece a su ángel. En tiempos de paz, descifra las señales que Dios le envía. La gente dice: Está loco, o bien vive en un mundo de fantasía, o también: ¿Cómo puedo confiar en algo que no tiene lógica? Pero el guerrero sabe que la intuición es el alfabeto de Dios y continúa escuchando el viento y hablando con las estrellas. Este es mi regalo para ti, para hoy.
¿Qué te parece si empezamos? ¿Qué te parece si empezamos a salir? Toma conciencia de nuevo de tu cuerpo. Toma conciencia y empieza a mover los dedos de tus pies, de tus manos. Empieza a mover tu cuerpo. Ve moviéndolo. Si te apetece estirarte, estírate. Si te apetece recogerte, recógete. Vas a dibujar una preciosa y maravillosa sonrisa. Me vas a hacer una inspiración profunda. Me vas a retener el aire con esa plenitud de tus pulmones. Y al exhalar, vas a sonreír ampliamente, vas a parpadear y poco a poco vas a empezar a abrir los ojos. Y lentamente vas a empezar a moverte. Espero que te hayas sentido a gusto, que hayas disfrutado. Y nos vemos u oímos en la próxima. ¡Hasta luego!